Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer el análisis de funciones logarítmicas. Te cuento algo, ¿no? Primero, más que nada, que quería mostrarte que el logaritmo de un número a en la base b te da c. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué es el resultado de un logaritmo? El resultado de un logaritmo es el exponente al que tenés que elevar la base para que te dé el argumento. O sea, b a la c me tiene que dar a. Argumento que tiene que ser mayor que cero. No hay logaritmo ni de cero ni de números negativos. Eso es muy importante para determinar el dominio de la función y la ubicación de la asíntota vertical. Te cuento algo. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama función logarítmica. Metete, entras por el listado de reproducción al canal, vas a encontrar cientos de ejemplos. Bueno, vamos con el primero. Mirá. Claro, ¿cómo tiene que ser x si dijimos que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0? X tiene que ser un número mayor que 0, con lo cual el dominio solamente abarca a los valores que van desde 0 sin incluir hasta el infinito. ¿Qué hay en 0? Una asíntota vertical. La asíntota vertical la tenemos en x igual a 0. Ahora cuando veamos la gráfica, mirá, vamos a hacer la gráfica de esta función, ¿no? Yo voy a hacer algo muy, muy simbólico con esta. Con esta voy a hacer algo especial, ¿eh? Voy a hacer algo muy simbólico con esta gráfica, en particular, la del logaritmo en base 3 de x. Pero después con la otra te voy a hacer algo un poquito más especial, ¿eh? Bueno, en primer lugar el dominio va de 0 sin incluir en adelante, ¿no? Vos fíjate una cosa. Algo importante que tenés que determinar siempre cuando hablamos de graficar una función es la intersección con los ejes. Bueno. Al eje X no lo vas a poder, al eje Y, perdón, no lo vas a poder cortar. ¿Por qué? Porque cortar al eje Y, cualquier función que se precie de cortar al eje Y, por ejemplo, dibujemos acá, si se corta al eje Y es porque X vale 0. Ahora, ¿qué pasa? Hablando de una función logarítmica, en este caso X no puede valer 0, porque no existe el logaritmo de 0. O sea que al eje vertical de la Y no lo vamos a cortar. Por eso te decía que en x igual a 0, x igual a 0 es el mismísimo eje y. Ahí tenemos una asíntota vertical. Bueno, ¿dónde cortás al eje x? Para cortar al eje x, lo que planteamos cada vez que una función corta al eje x es porque la y vale 0. Esa es la forma de cortar al eje x. Si la y vale 0, el logaritmo en la base 3 de x tiene que ser igual a 0. ¿Y qué te dije del resultado de un logaritmo? Que es el exponente al que le va la base para que te dé el argumento. O sea, 3 a la 0 me tiene que dar x y 3 a la 0 es 1. Quiere decir que en x igual a 1 la función va a cortar al eje horizontal de las x. Bueno, vamos a ver si nos animamos a darle valores a x. Por ejemplo, un valor ya está, 1, para 1 da 0, ¿eh? ¿Qué pasa si x vale un tercio? Lo elijo a propósito, un tercio es 0,33, ¿no? Lo elijo a propósito, ¿por qué? Porque ¿a qué exponente hay que elevar 3 para que dé un tercio? A la menos 1. O sea que cuando x valga 0,33, que es un tercio, ahí la función va a valer menos 1. Bueno, ¿qué pasa si le damos otros valores a x? Bueno, 1 ya le dimos, 2 no me animo a darle porque digo 2, 3 elevado a la qué me da 2, no sé. Así que 1, 2, 3 sí me animo a darle. Si x vale 3, ¿a qué exponente elevo 3 para que me dé 3? Y a la 1, o sea que para 3 me da 1, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos esbozada la gráfica de la función logarítmica, que es así, mirá. Fíjate el comportamiento que tiene esta gráfica. Cuando x tiende a infinito positivo, ¿no? Cuando x tiende a infinito positivo, la función se va a ir despacito, despacito, va a ir creciendo al infinito positivo. ¿Qué pasa cuando x se acerca al 0? Claro, se acerca al 0 por la derecha, ¿eh? Porque por la izquierda ni modo, ¿eh? Porque x ni siquiera puede valer 0. La función se te va a disparar a menos infinito, ¿eh? Y esto es bien claro, porque vos fíjate que acá está el quiebre, ¿ves? En 1, ¿no? En 1. Vos fíjate si x es un número más chico que 1, como te mostré recién, si x vale un tercio, si x vale un tercio, vos estás obligado a elevar 3 a la menos 1 para que te dé un tercio. Y si vale un noveno x más cercano al 0,
¿A qué exponente vas a elevar 3 para que te dé un noveno? Claro, 3 al cuadrado es 9, pero yo creo que me dé un noveno, claro, a la menos 2. ¿Ves? Si x vale un noveno, que es más cercano al 0, ya te da menos 2. ¿Qué pasa si x vale un 27avo, más cerca de 0 todavía? Claro, al 3 lo tenés que elevar a la menos 3 para que 3 a la menos 3, el signo menos te invierte la base, te queda un tercio, elevado a la 3 te dé un 27avo. ¿Qué pasa si x vale 1 sobre 81, más cerca de 0 todavía? Al 3, ¿a qué exponente hay que elevarlo para que dé 1 sobre 81, 1 81avos, a la menos 4, porque claro, 3 a la cuarta es 81. Si yo te digo logaritmo en base 3 de 1 sobre 81, vos claro, podés saber que 3 a la 4 da 81, pero yo no quiero que dé 81, yo quiero que dé 1 sobre 81, por eso esto es menos 4. Y así podríamos seguir viéndonos que mientras más nos acercamos al cero, la función logarítmica se nos va a ir al menos infinito. Bueno, lo que sí, que te dije que te iba a preparar algo especial, porque acá en este ejercicio que te hice, la base era 3, ¿no? Entonces, claro, yo sé que 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9. ¿Qué pasa cuando la base es 0,3, por ejemplo, ¿no? Y ahí, la verdad que 0,3 elevado a qué exponente me da 1, 2, 3, 4, no tengo la menor idea. Entonces, para graficar esta función, en primer lugar, claro que el dominio de esta función es igual que el anterior, va de 0 a infinito positivo, porque estamos en la misma, o sea, logaritmo de x. X no puede ni siquiera valer 0. En el eje vertical de la asíntota es una asíntota horizontal. Asíntota vertical, perdón. La asíntota vertical está en x igual a 0, o sea que es el eje y. El eje y es la mismísima asíntota vertical. ¿Qué quiere decir asíntota vertical? Que cuando x se acerca al 0, la función se dispara, en este caso, al menos infinito. También podría ser al infinito positivo, pero en este caso al menos infinito. Ese es el concepto de asíntota vertical, que cuando x se acerca al valor de la asíntota vertical, la función se dispara a más infinito o a menos infinito. En este caso, a menos infinito. Bueno, o a más infinito, no sé, estaba hablando, perdón, de este caso, ¿no? En esta no sé, no lo analizamos todavía. En este caso se nos disparó a menos infinito. Bueno, ¿dónde cortamos al eje de las x? Bueno, al eje de las x lo vamos a cortar cuando la y valga 0. Fíjate, planteo logaritmo en base 0,3 de x igual a 0 y claro, 0,3 elevado a la 0 me da ¿cuánto? El valor de x y 0,3 a la 0, como todo número a la 0, da 1. ¿Ves? Al eje horizontal de las x se lo corta en 1, igual que antes, igual que en el ejercicio anterior. Y al eje de las y no lo podés cortar, porque como te había dicho antes, para cortar al eje de las y necesitas que la ordenada del origen está que x valga 0. Pero x no puede valer 0 porque no existe el logaritmo de 0. Bueno, te había dicho que te iba a preparar algo especial para este ejercicio, para poder hacer la gráfica, y te la voy a mostrar. ¿Sabes que vamos a hacer la gráfica al revés? En lugar de darle valores a x, le vamos a dar valores a y. ¿Por qué? Porque es más fácil, nada más. Mira, ¿viste que y es igual al logaritmo en la base 0,3 de x? Bueno, y es el resultado del logaritmo, o sea que es el exponente que hay que elevar a 0,3 para que dé x. Quiere decir que 0,3 elevado a la y me da x. ¿Esto qué me da? Me da permiso a mí para darle valores a y obtenerlos de x. Por ejemplo, que y valga menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, ¿no? Puse, ahí tiré valores de y. ¿Y sabes qué? Vamos a calcular cuánto vale x para cada valor de y que acabamos de inventar. Mira, en este caso, en el primer caso, es. Bueno, vamos a esta metodología de darle valores a y en lugar de a x y calcular los de x. Mira. X es 0,3 elevado al valor de y. O sea que voy a poner 0,3 y esto lo voy a elevar a la menos 3. ¿Sabes cuánto da? 37,03. Ni a palos te lo grafico esto, ¿no? Ni en broma. Voy a correr el cursor donde dice menos 3 arriba del 3, le coloco un 2 y de esa manera elevo 0,3 a la menos 2. Y esto me da 11,11. Este por ahí te lo grafico. ¿Ves? Cuando x vale 11,11 y vale menos 2. Voy a correr el cursor, voy a borrar el 2 y colocar un 1 en su lugar.
O sea, 0,3 a la menos 1. Y eso da 3,33. Este ya, por supuesto, que te lo voy a graficar. Corro el cursor, aprovecho de borrar el signo menos con el botón del, borro el signo menos y en lugar del 1 pongo un 0. Y esto me da 1. Ya lo habíamos visto, cuando x vale 1, y vale 0. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando y vale 1? O sea, me queda 0,3 a la 1. Eso es 0,3, ¿no? No hay duda. ¿Qué pasa cuando y vale 2? Cuando y valga 2, x va a ser 0,3 a la 2. 0,3 elevado a la 2 me da 0,09, el valor de x, ¿no? Y cuando x, quiero saber cuando x valga, cuando la y vale 3, ¿cuánto vale x? Hago 0,3 elevado a la 3. ¿Ves? El valor de y es 3, quiero saber el valor de x, hago 0,3 a la 3 y me da 0,027. Va bajando, ¿no? Va bajando, va bajando. Cada vez más cerca de 0 está x, ¿no? Bueno, hacemos la gráfica. Fíjate, ahí te había dicho que te había preparado algo especial, que es esto de hacer la gráfica al revés, de darle valores a y y obtenerlos de x. Bueno, a ver, esto sería así, ¿no? Acá tenemos x, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque voy a arrancar de acá, ¿ves? Para 11,1 da menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí. Acá dijimos 11, 1, 2. Bueno, perdona la escala, ¿no? 11,1. Ahí da menos 2. Bueno, ¿qué pasa cuando x vale 3,33? 1, 2, 3,33 vale menos 1 la función. Ahí está. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1, la función... Bueno, acá está medio distorsionada la escala, ¿no? Cuando x vale 1, la función es 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0,3? La función es 1. 1. Para 0,3, para 0,3, ponele que esté por ahí, la función da 1. ¿Qué pasa para 0,09? Casi 0. Ahí da 2. Bueno, ya no voy a seguir graficando, pero te das una idea de cómo da la gráfica de esta función. Da así, mira. Podés darte cuenta, apa, acá le erré por poquito, la erré, pero la erré. Bueno, podés darte cuenta que cuando x tiende a infinito, positivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? La función y tiende a menos infinito. O sea, esto se va a ir bajando, va a ir a menos infinito, porque es una función decreciente, la estás viendo, y además estás viendo la gráfica. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0 por la derecha, porque por la izquierda ya te dije que ni modo. Y ahí la función se te dispara al más infinito. Gente, la función logarítmica, viste que te dije que el dominio era de 0 en adelante sin incluir al 0. La imagen, o sea, los valores de y son todos los reales. La cuestión es, ves que los valores de y van de menos infinito a más infinito. La cuestión es, si la función es creciente, como en el ejemplo anterior, o decreciente. ¿Y sabes quién te lo dice esto? Te lo dice la base. Te cuento algo de la base. La base tiene que ser un número positivo. No existe logaritmo de base negativa, ¿no? La base no puede ser cero. La base tiene que ser un número mayor que cero. Pero hay un secreto. La base no puede valer 1. Entonces vos tenés dos opciones en este tipo de ejercicio, ¿no? Logaritmo de x en base tanto, ¿no? Si la base es mayor que 1, la función te va a dar creciente y va a tener el comportamiento que vimos antes respecto de cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a 0. Y si este número es menor que 1, ¿no? Como en este caso, el comportamiento va a ser inverso. Es decir, ¿qué es este comportamiento, ¿no? Cuando x tiende a infinito, la función se va a ir a menos infinito y cuando x tiende a 0, la función se va a ir a infinito positivo. Fíjate, la diferencia la hace esto, ¿no? Siempre que tengas, y voy a borrar esto, ¿ves? Vos tenés logaritmo, acá tenemos una base lícita, vamos a ponerle a la base, ¿no? Base lícita, o sea, mayor que 0, distinto de 1. Entonces, en este tipo de funciones, yo voy a tener solamente dos opciones. Si a es mayor que 1, la función va a ser así. Esto es si a es mayor que 1.
Una función creciente significa que cuando x tiende a infinito, la función se va a infinito. Cuando x tiende a 0, la función se tiende a menos infinito. Ahora, si a es menor que 1, la función te va a dar así. Esto es con a menor que 1. ¿Cómo se comporta la función? Si x tiende a infinito, la función tiende a menos infinito. Si x tiende a 0 por la derecha, la función tiende a infinito positivo. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandás al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.